frente a eso, y frente a eso le digo al pueblo de Nicaragua, no lo vamos a permitir. Por eso es que iremos a una primaria. Primaria que no han existido en el Frente Sandinista. ¿Han ido ustedes a preguntarle a Daniel Ortega que por qué no hace primarias? ¿Por qué no hace primarias? Nosotros vamos a las primarias y vamos a triunfar. El pueblo de Nicaragua va a ir unido a las primarias para destruir para siempre la dictadura del orteguismo. Asimismo, hicieron un llamado al diputado del Parlacén, Fabio Gadea, a que se sume a las primarias. Invitamos tanto al distinguido empresario radial don Fabio Gadea, que se una, que participe en las primarias para que el pueblo de Nicaragua tenga la oportunidad de expresar libre, franca y transparentemente su voluntad. Otra comitiva del Partido Liberal Constitucionalista, encabezada por su presidente, ingeniero Jorge Castillo Cuán, el diputado José Palé, José Ramón Sevilla Somoza y el vocero Leonel Teller, se reunieron con representantes del Partido Conservador. En el encuentro se debatió el tema de la unidad de todos los demócratas y las elecciones primarias, en donde todos los partidos políticos y movimientos podrán participar. Nos hemos reunido hoy con el PLC pensando en eso precisamente, en Nicaragua, y hemos hablado del tema de la unidad de todas las fuerzas democráticas y que vamos a luchar para que eso se dé. Creemos en las primarias, pero que tienen que ser incluyentes y que participen toditos los que quieran participar. Todos los partidos y movimientos pueden venir acá. Nosotros, ya lo hemos dicho antes, empezamos la unión en la interpartidaria pensando que íbamos a llegar a un proceso de unificación de las fuerzas democráticas. Estamos totalmente de acuerdo en las primarias, que es el método más transparente para quedar con nuestro pueblo de una forma tal que ellos se sientan bien, que su voto ha valido en las diferentes juntas receptoras de votos y que no se les ha hecho un fraude. Y entonces la forma como ha venido trabajando el Partido Liberal Constitucionalista a lo interno ha sido sobre las primarias. Nosotros no podemos desmontarnos con nuestro correligionario de lo que es de la vía primaria. E instamos a todititos el resto de partidos de oposición demócrata a participar en estas primarias, que son la manera más fácil, más práctica y transparente para llegar, no de consenso, sino con la votación de nuestro pueblo, que elijan a la persona que va a regir los destinos de nuestro país. Considerando que las primarias son el método más transparente para que el pueblo escoja al candidato de la oposición, el PLC insta a todos los partidos políticos a participar en las elecciones primarias. En Managua hay un lindo paraje que es todo un ensueño. Los managuas cumplimos, recibiendo en nuestras comarcas, barrios y distritos al candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, doctor Arnoldo Alemán, para exponerles las problemáticas que nos afectan, porque solo él le puede dar solución cuando llegue al gobierno. Vuelve Arnoldo, presidente 2011. A tan solo una semana para dar por finalizadas las visitas y con más de 450 barrios recorridos en Managua, el doctor Arnoldo Alemán se reunió con los pobladores de los subdistritos 2-3, 7-3 y 6-4. En el subdistrito 2-3, la reunión se llevó a cabo con la presencia de más de 150 representantes de los 20 barrios que comprenden este sector. El candidato a la presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista, doctor Arnoldo Alemán, expresó a los pobladores que gracias a las reuniones que han tenido con los diversos subdistritos, han podido constatar que Managua es uno de los departamentos más organizados del país. Cada día me convenzo más que gracias a Dios
estaba equivocado. Y le reconozco y le digo a Mareide y le digo a los distintos coordinadores de distrito que se hablaba, se rumoraba de que Managua estaba bastante floja. Pero cuando hemos venido recorriendo los distritos y hemos tenido esta participación como la hoy estamos aquí en este 2-3, nos damos cuenta por qué es que le tuvieron miedo el participar a las elecciones primarias interpartidarias. Porque les voy a hacer una pregunta nada más. ¿En qué casilla vamos a votar? No lo oigo. ¿En qué casilla? ¿En qué casilla? ¿En qué casilla? A eso es que la organización del partido ha metido en cintura a aquellos que creen y han pensado que van a hacer desaparecer al liberalismo. Ahora pretenden también que el Partido Liberal desaparezca, porque cuando ven la organización, cuando ven que estamos en marcha y se han dado cuenta que cuando los liberales nos ponemos en marcha, no nos detenemos hasta conquistar el poder y lo vamos a conquistar el próximo año en las elecciones nacionales. Por otra parte, destacó la labor que él realizó durante su periodo de alcalde de Managua. Cuando fuimos alcalde del 90 al 95, 96, buscamos a los mismos pobladores, a las mismas personas de las comarcas y comunidades para preguntarles qué es lo que ellos priorizaban o necesitaban para que le hiciera su gobierno municipal. Tengo remembranza y recuerdo cariñoso y la vamos a volver a reconstruir. Aquellas famosas juntas, la JCOP, Juntas Comunitarias de Obras y Progreso, la JCOP. Y por eso Managua cambió, la hicimos de aquella ciudad destruida, apesadumbrada o sin falta de vida, sucia, la transformamos. Y el eslogan era Managua cambia porque la alcaldía cumplía. Cumplía en el ornato, cumplía en las pavimentaciones, cumplía en todo lo que nos tocaba. Cuando nos eligió el pueblo para presidente, dijimos, vamos a realizar lo que los liberales sabemos hacer, obras de progreso. Y por eso gritamos y dijimos, obras, obras y no palabras, y lo cumplimos porque le llevamos a toda Nicaragua el desarrollo y el progreso. Hoy andamos no en campaña, hoy andamos preguntándole a los pobladores que sean ellos los que nos digan qué requisitos, qué prioridades quieren que le construyamos para que el plan de gobierno sea un plan que salga de ustedes. Porque es fácil sentarse en un aire acondicionado, estar detrás de un micrófono, estar en un banco o estar como economista diciendo esto y lo otro necesita la gente y no saben porque no han venido a ver, ni a oír, ni a consultar. Por eso ahora le decimos a ustedes, mis queridos amigas y amigos de este distrito 2-3, trabajemos. ¿Qué es lo que quieren que hagamos cuando seamos gobierno? ¿Qué es lo que quieren que sus concejales? Porque les quiero decir una cosa, es verdad que hemos resistido, pero también nos hemos renovado. Hemos abierto y democratizado al Partido Liberal. Sus autoridades han salido a través de una votación de primaria. Y ahora decimos un eslogan, el que quiera celeste, el que quiera celeste. Durante todo el mes que el doctor Arnoldo Alemán lleva recorriendo los distritos de Managua, han sido evidentes las calamidades por las que están atravesando los diversos barrios. La falta de agua potable, la luz eléctrica, inseguridad ciudadana, mal estado de las calles, son las principales constantes. Nosotros, los habitantes del sector de Cahualinca, le pedimos que nos haga el volado de componerlo a lo que es. En la terminal de la 102 no han hecho el drenaje de las aguas pluviales.